Hola a todos. Bien, en este video vamos a continuar con lo que nos quedaba, ¿sí? Que era marcar el borde del corset, ¿sí? Ya que el corset lo terminamos en la sesión anterior. Si es que no se me ocurre hacer ningún cambio por ahora. Y lo que nos quedaba era comenzar a trabajar con el vestido. Y... esperen, bajo la música. Bien. Y marcar estos bordes para que no parezca que se funde con el vestido, ¿ok? Se hace de una manera muy fácil, ya lo estuve probando. También verán que tengo un alfa acá, que era para las nuevas costuras que voy a necesitar en el vestido. No quería que sean igual que estas, ya que estas son muy toscas. Están bien para el cuero si se quiere, pero el vestido, como es un tejido, no puede tener unas costuras tan abiertas. Estuve probando, le voy a mostrar el efecto, todavía no sé si lo voy a usar. La hice en Photoshop. Verán que es como una doble línea y va, tiene como arruguitas, ¿sí? Como tensión, que a la vez quise generar tensión. A ver, vamos a darle un poquito más de intensidad para que se note nada más. Pueden ver que es una doble línea, como si la tela se uniera y hay tensión en ambas direcciones. La verdad que no sé si me gusta, ya que la repetición de la trama es muy obvia, digamos, y se nota. Le voy a mostrar rápido cómo lo hice. Partí de trazando una línea, luego estirando con el dedito, ¿sí? Con la herramienta de dedo. Luego, este es el original, ¿sí? Trazo una línea, comencé a estirar con el dedito. Y luego simplemente dupliqué, desenfoqué, bajé la opacidad, creé lo que es esta capa por debajo. Luego, obviamente, dupliqué y reflejé para tener una misma versión para el otro lado. Y por último, tracé como una línea mucho más blanca arriba, ¿sí? Para resaltar un poco más. Bajé la opacidad de todo, el relleno. Y por último, creé esta especie de línea interna, ¿sí? Y de esa manera muy fácil. Y bueno, y acá tengo una máscara de capa que eliminé algunas arrugas. Pero de todas maneras, el patrón se repite demasiado. Verán como que parecen patitas, ¿sí? En patitas, o no sé, es muy raro. Así que no me convence mucho. Ya veremos qué hago con eso. Lo que vamos a hacer ahora, como les dije, vamos a marcar el borde del corset. Voy a cargar el alfa, que creo que ya lo tengo marcado, ¿sí? Mask by Alpha. Voy a activar modo solo, así no me molesta el avatar por debajo. Ups. Este alfa, estoy haciendo trampa, le voy a mostrar este. Recuerden de que se abría un poco más, pero voy a cargarlo de nuevo. Entonces pueden ver, pues lo tuve que, lo arreglé acá dentro de corset. ¿Dónde está corset? Solamente 00 corset blue, acá está. Y mask by alpha. Recuerdan que se abría de esta manera, se expandía. Bueno, esto lo arreglan de una manera muy fácil acá dentro de ZBrush, ¿sí? Sin tener que irse a Photoshop y hacer lo que hicimos la otra vez. Le dan a Grow Mask y verán de que el borde se acerca, crece la máscara, ¿sí? Una vez que hacen eso, le dan Sharpen, Grow, Sharpen. Y controlan, digamos, que no avance demasiado. Con eso está bien. Ahora inviertan otra vez la máscara, ¿sí? Vamos a Alpha Off. Voy a cambiar un pincel Dame Standard. Ya viene por defecto en ZBrush. La intensidad, bueno, yo la bajé a 13.
acá pueden darle un blur si quieren, si está muy duro. Porque lo que vamos a hacer es Lazy Mouse, suben el Lazy Smooth, se fijan el tamaño, hacen una pasada por ahí, se fijan. Y verán lo que logran. Tal vez muy fuerte, yo voy a desactivar la máscara para puedan ver el efecto. Y de esa manera van marcando el borde del corset. Como verán por el alfa, lo que hace el dame estándar, presiona con muchísima fuerza en el centro, como un punto muy fuerte, y lo demás es como que es una presión suave, por eso es que parece que hace como una gran hendidura. El dame estándar es, yo lo vi a usarse mucho para crear el efecto de superficies duras u objetos duros con bordes muy marcados. Fíjense que acá no estaba siguiendo bien la línea. Me colocaré por acá y voy a tratar de seguir. Fíjense cómo va aplastando el vestido también, que dentro de todo está bueno el efecto, pues se supone que el corset estaría arrugando o aplastando lo que es el tejido. Ahí me salí. Por eso les digo, traten de hacer trazos cortos. Entonces, si tienen que deshacer, control Z, no se eliminan toda la línea. Acá también me volví a salir un poco. Y faltaría, creo que el pecho, que no llegué hasta el pecho. Fíjense cómo marcamos el borde del corset muy rápido. Y ahora sí se puede notar de que se separa del resto del vestido. Yo lo que voy a hacer, View Mask, es guardar esta máscara porque está un poco más contraída, ¿sí? Y la quiero tener a mano. Entonces voy a darle a Create Alpha. Lo malo de que haber hecho esto con el pincel dame estándar, que me va a reemplazar el alfa. Bien. Sport. Y esto va a ser 00. Guión bajo por set 03 00, ahora le puse un 00 adelante, yo sé que todo lo que es 00 va a ser por set, nada más. Bueno, vamos a recuperar el alfa, creo que era este. Sí, este es. Bien, solamente para dejar el pincel como estaba. Bueno, ¿qué haremos a continuación? Pensaba crear todo lo que son las costuras de los brazos. Para eso podría usar el mismísimo pincel dame estándar. Y si me voy a Modify H Tiles y le doy Z Add en vez de Z Sub, podría crear una línea doble, como pueden ver. Está muy abierta. La línea doble, la idea es como crear la unión de los tejidos. Algo así, ok.
Lo pueden hacer con el dame estándar, lo pueden hacer con el pincel estándar común, sí. Van creando esto, sí. Fíjense cuando se alejan, esto estaba lejos de lo que es, lo que apunta hacia mí, lo que yo puedo ver, y se pierde. Eso es una cosa la que quería hacer. La otra era crear acá una especie de borde, que es donde el vestido se cierra. Y eso voy a hacer antes que la costuras. ¿Bien? Lo que es muy simple, la verdad. Tengo que enmascarar. Tengo que desactivar la simetría. Voy a pasarme al estándar común y corriente. HTL 0, voy a sacar este alfa y déjame que piense cómo lo hago y saben. Muy bien, básicamente lo que vamos a hacer es crear una máscara acá en el frente. Estaba probando si lo hacía con el lazo, si lo hacía con rect y demás. Y lo que pasaba es que si lo hacía con rect, por ejemplo, a ver si pueden entender. Si yo hago esto y levanto todo este borde, ¿sí? Fíjense que igual queda muy recto, súper recto, y quiero algo de imperfección, ¿sí? La otra manera era con lazo, y lo que estoy enmascarando es lo que no quiero afectar, obviamente. O freehand, focal shift, crazy smooth alto, y de esta manera te hace una pasada rápida, ¿sí? Entonces esto sería lo que se levantaría. Y ahora sí puedo cambiar al lazo. Pues yo voy a trabajar solamente acá, no me importa el enmascarado de atrás. Bien, ahora con el pincel estándar, así como está, vamos a agrandarlo y vamos a activar uno de los automasking. Backface. ¿Por qué? Porque yo no quiero afectar el interior del cuello. Quiero crear una ilusión. Fíjense que si yo no activo esto, vamos a darle un poquito más de set intensity. Y yo levanto. Fíjense que estoy levantando también el cuello. Estoy creando el quiebre. Yo no quiero eso. Entonces voy a activar el backface. Vamos a levantar. Tengan cuidado de no irse a, no afectar la zona de atrás, ¿sí? Yo voy a tratar de apuntar ahí, que se vea el hueco. Entonces si me llego a pasar con el pincel, también lo otro que se podría hacer, que sería mucho más inteligente, ¿no? Enmascarar esa parte para no afectarle, es lo que voy a hacer. Entonces puedo trabajar tranquilo. Bien, listo. Ahora sí puedo hacer una pasada. Fíjense que al activar el automasking le doy un poco más de grosor. Con el smooth vamos a avisar este borde. Esto lo podría haber hecho en un nivel de subdivisión más bajo también. Puedo seguir levantando un poco más donde necesite. En esta parte no. Creo que ya levanté muchísimo, ¿no? Creo que ahí estaba bien, sinceramente, creo que me pasé. Bien. Tr-
intento suavizar acá ese pequeño ruido que quedó. Todo este borde va a ser recorrido por una costura. Incluso voy a ir acá, me voy a ubicar por acá. Y lo que quería era crear como un pequeño reborde. Vamos a aumentar el lazy smooth, cosa que pueda hacer un recorrido parejo. Más todavía. Lazy radius también es cuánto se va a alejar el mouse. Fíjense que aparece como un hilito rojo. Fíjense si yo lo alejo, el hilo se estira. Súper grueso. Podría aplastarlo con el mismo estándar, pero más grande. Bajo el lazy radius, la intensidad también, pues no quiero afectar tanto. Y ahí es como que lo bajamos un poquito. ¿Sí? Subimos al 7 de nuevo. Fíjense, la máscara es lo más probable que se desenfoque, vamos a ver. Fíjense que esta máscara no guardamos. Bien. De todas maneras es una línea, esto no me importa mucho tener mascarado. Si saco View más, ese era el efecto que quería crear, ¿sí? Acá va a tener unos botones, ¿sí? Toda esta zona. Pip, pip. Que voy a crear un alfa para eso. Y voy a agregar después las costuras y demás. También quiero agregar una textura de tejido. Para eso yo tengo una que uso siempre. Pero eso lo hago casi siempre al final. Después agregar todos los detalles. Si voy a alfa, voy a guardar esto. Que voy agregando detalles al modelo, se va a volver más pesado. Bien, y por acá, por ejemplo, para hacer lo que es el tejido, fíjense, tengo esto que dice Fabric. Voy a hacer una demostración rápida para ir adelantándoles algo. O sea, que acá es muy repetitivo, es muy parecido a todo lo que hicimos antes. ¿Sí? Texture off, light. Voy a lo que es el alfa. Y Radial Fade lo voy a agregar para que se haga un círculo. ¿Sí? Z sub, en este caso Z sub. No, Z add está bien, a ver. No, Z sub. Fíjense que puedo agregar. En este caso está muy cerca. Voy a cambiar a este. ¿Dónde fue a parar?
manera. Voy a acercarles. Yo tengo que desactivar la simetría, fíjense qué problema. Puedo generar esta textura de tejido. Por eso les digo, es muy importante que tengan un buen set de alfas. ¿Sí? Fíjense cómo voy creando esta textura de tejido. Tal vez tenga algunas imperfecciones donde no coincida, ¿sí? Pero simplemente voy avanzando y pasando. Okay. Voy a deshacer todo esto porque todavía no es la etapa en la que me gusta agregar este tipo de texturas. Sí, estoy viendo que 21 minutos. Yo lo que quiero es crear, antes que nada, el alfa para el para lo que es el botón. Creo que no me quedó nada por ahí. Ah, estamos ahí. Bueno, creo que no me quedó nada, sí, por ahí tirado, o sea, ninguna mancha. Y lo que quiero sí o sí es crear el alfa para el botón, porque es lo que quiero agregar en la siguiente sesión, porque acá voy a crear arrugas en base a esos botones, ¿sí? Que van a ser botones que van a correr de acá hasta acá, no sé cuántos, ¿sí? Y quiero que el botón sea especial, sea lindo, porque se va a ver, ¿sí? Y no me va a dar el tiempo para hacerlo ahora, así que eso lo voy a dejar para la siguiente sesión, que en la siguiente sesión agregaré los botones. Agregaré las costuras, ¿sí? De las uniones de la tela. También acá una costura en la espalda para crear un cierre. Y después de esto quedaría a ver qué detalle le agrego en las mangas, si es que le hace falta algún detalle. Porque esto podría tener una terminación de cuero con algún tipo de ornamentación. O también en los hombros. Algún tipo de forma que sea cuero u otro tejido con algún ornamento que lo recorra. Bien. No quiero recargar mucho el modelo, el diseño, porque ya tenemos el corset. Así que podría por ahí innovar con algún tipo de bordado que recorra toda la pierna izquierda o derecha. Sí, que tenga una especie de relieve. Así que eso iré viendo más adelante qué podemos hacer con el vestido. Por ahora lo dejo acá. Por ahora lo dejo acá. Marcamos el borde del corset. Creamos este reborde. ¿Sí? Y nada más. Eso llevó bastante tiempo por lo de esto. ¿Sí? No parece, pero lleva tiempo. A mí me re divierte igual todo esto. Espero que ustedes lo estén disfrutando también. Y los entusiasme, digamos. Es la idea. Que se animen a probar. Les dejo un abrazo, un saludo y bueno, nos vemos en el siguiente video, en la siguiente sesión. Chau.